Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá, son las 3:20 de la tarde, en el Día Mundial de la Alimentación. Y bueno, vinimos a presentar nuestro libro El Método No Dieta. Está acá la doctora Mónica Katz, mi madre, coautora del Método No Dieta. Y la licenciada Valeria Sol Groisman, licenciada en Comunicación, hija mía y coautora del libro El Método No Dieta. Y vamos a hablar de comida, de las dietas. ¿Qué te parece? ¿De por qué aparece, este tema de la alimentación tan fuerte en cada día nuestro, ¿no? ¿Y por qué comemos por emociones? En el primer No Dieta hablábamos de un puente entre la alimentación y el placer. Era necesario empezar a explicar por qué las dietas que hacen renunciar a todo tipo de placer, a las cosas que más nos gustan, no sirven. Y en este libro hablamos de las emociones. Cómo comer por emociones a veces nos hace comer de más. ¿Pero por qué te hace comer de más? Porque cuando vos comes por emociones, estás calmando tus emociones con comida. ¿Y eso qué hace? Deja una huella. Deja una huella en tu cerebro. La próxima no buscas una amiga, tu hija. Vas a buscar comida. Quedas atrapada en una única solución. Y lo peor de todo, las emociones te informan. Si vos las tapás con comida, la verdad, no solamente metiste calorías de más, sino que te perdiste la única forma de darte cuenta qué te pasa y cambiar tu vida, mejorarla. Por ejemplo, si estás ansiosa, ¿qué haces poniendo comida en tu boca? Es la frase que siempre decimos. ¿Qué haces poniendo comida en tu boca? Estás ansiosa. Fíjate vos, la ansiedad siempre surge por algo. Hay un cortocircuito entre la demanda de los otros, de la afuera, de tu jefe, de tu madre, de tu marido, y lo que vos estás dispuesto a hacer. Ahora vos fíjate, si vos te comiste la ansiedad, te perdiste la posibilidad de darte cuenta que tenés dos opciones frente a la ansiedad. O esta es mi batalla, y la hago, o suelto, a mí me encanta últimamente soltar, suelto, no es para mí, no es hoy, no es de esta manera. No comas por emociones, si es hambre, come. Pero ¿cómo haces para darte cuenta de que estás comiendo por una emoción? Mira, en principio creo que es importante decirle a la gente que es muy común, es normal que comas por emociones. Nosotros hicimos un estudio, ¿te acordás? Hace tres años, de 500 personas grandes, adultos, y de las 500 personas, 60% de los hombres y 80% de las mujeres comen por emociones, básicamente por ansiedad. ¿Por qué más las mujeres? Mira, esta pregunta me la hacen siempre, pero en realidad nadie tiene una respuesta total. Te digo las hipótesis. Las mujeres somos multitasking. Vos, madre de dos hijos, lo sabes sí, muy lo bien. Sí, lo sabré. Los hombres hoy también. La verdad que los hombres hoy se meten en todos lados y está buenísimo. Pero la demanda hacia las mujeres más, porque no solamente la demanda es tu laburo, tus chicos, tu mamá, tu pareja. Hoy la demanda es estar divina, perfecta, flaca, eternamente joven. Y la verdad que desviamos mucha energía vital en arreglarnos y dedicar tanto a esa parte que los hombres un poco se relajan. Yo creo que entre la incertidumbre de una Argentina incierta, porque bueno, es lo que estamos viviendo, más esta sobrecarga que las mujeres tenemos con el aspecto, con la mirada del otro, creo que por eso la ansiedad es mucho más grande. Bueno, pero volviendo a lo anterior, concretamente, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de si tenemos hambre real o si sentimos hambre emocional? O sea, hambre de otra cosa, ¿no? Hambre porque estamos tristes, porque estamos ansiosas, porque estamos solas o solos. Mira, lo primero, en la panza, en el cuerpo, sí, ¿cómo se siente? Lo primero es empezar a darte cuenta si vos sentís la ansiedad, la tristeza o la emoción como emoción pura. En general, cuando es una emoción, la sentís en la cabeza, sentís una sensación de necesidad de acción. Cuando es hambre, lo sentís en la panza, en general, en la parte más alta del estómago. Lo sentís como un vacío, como una falta de energía, como una languidez. Está muy en el cuerpo. Y cuando es emoción, hay mucha gente que me hace así, que me hace así, que me hace así. Es muy interesante empezar a permitirte sentirlo. Los que saben que comen por emociones se dan cuenta rápido. Los demás no. Yo lo que haría es lo siguiente. Nosotros usamos anclajes. En general, comemos automáticamente. Ponemos el automático y comemos. Si hay comida, se come todo, para cuando no haya. Esta es la programación que tenemos. Ahora, fíjate vos qué interesante. Si vos te permitieras armar un espacio de libertad, como decía Viktor Frankl, entre estímulo y acción está tu libertad. ¿Qué vas a hacer con ella? Entre ver comida, pensar en comer, cucharear la chocotorta que te queda en la heladera y te acordás, y comerla, tenés un espacio. Vos no empezás a comer directo, no estás en una nave espacial con gravedad cero
con la chocotorta volando. Y vas atrapando. Y vas atrapando bocados. Vos tenés que ir a la cocina, levantarte de la computadora, agarrar una cuchara, abrir la puerta de la heladera. Entonces, lo primero es armar un espacio. Retrasar ese momento de... Retrasar el momento. Enfriar la decisión. Y la podés enfriar como puedas. Hay gente que la enfría contando hasta de 10 a 0. Hay gente que la enfría poniéndose crema en las manos. Hay gente que la enfría llamando a alguien personalmente, whatsappeando, llamando por teléfono, mandando un mensaje, un videito. Como vos puedas hacer para enfriarlo. Y no ir directo a comer es una manera de permitirte un espacio de libertad para preguntarte qué quiero, qué merezco, qué necesito. ¿Qué decido yo? Porque si yo no decido, decide el otro por mí. Y puede ser alguien en la oficina que simplemente cumplió años y generosamente trajo algo para comer. Ahora, ¿es hambre? ¿Cómo? ¿No es hambre? ¿Qué haces poniendo comida en tu boca? Ahora, hablando del hambre real, ¿cada cuánto o cada cuántas horas una persona debería o podría tener hambre real, ¿no? Porque está todo el mito de las colaciones, si son obligatorias, si no son obligatorias, si son un derecho o una obligación. Mira, hay una cultura muy argentina sobre que si no haces colaciones, no vas a bajar de peso. Y la verdad que no hay evidencia. Tanto para este libro como para otros, revisé toda la evidencia del mundo para ver si las colaciones son necesarias. Señores, no, derribo un mito, derribo un mito. Para bajar de peso, hace 3-4 comidas. ¿Y por qué, me dirás? ¿Por qué tenés que hacer 3-4 comidas? Porque las deudas de hambre se pagan con comida. No las vas a pagar con dinero o con, no sé, con más trabajo. Entonces, no juntes deuda de hambre. Ahora, ¿necesito comer cada 2 horas? No, definitivamente, mito, mito derribado. Necesito comer si percibo que esto es hambre. Si es hambre, ¿cómo? Si no es hambre, ¿qué haces poniendo comida en tu boca? Hablamos de hambre real, de hambre emocional y nos falta el hambre hedónico. El hambre hedónico. Bilucia en tres. ¿Cómo sería eso? El hambre hedónico es bilucia en tres. ¿Esto qué quiere decir? Suponete que estamos en un café, tomando un café las dos, ¿eh? Tomate un poco el café. Dale, tomate el café. Y justo acá, cerca, hay algo muy rico. A menor distancia de mi boca que mi brazo. Y yo charlo con vos. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal, Valeria? Claro que voy a poner el automático y lo como. Por eso lo llamamos bilucia en tres. Es un hambre hedónico. Era algo rico, lo comí. No me di cuenta. Después me arrepiento. Ese hambre no es que esté mal. La comida puede hacer algo bueno por vos. Te puede dar 3-4 veces al día algo de placer. El problema es que lo comas y ni te des cuenta y después te arrepientas. El problema es que el único placer de tu vida sea la comida. Y ahí estás perdido en una tormenta perfecta. Porque ni te enterás de lo que te está pasando, ni mejorás tu vida. Y encima agregás kilos junto con frustración. ¿Por qué encontramos placer en la comida? Mira, todas aquellas recompensas naturales, como son beber, comer y reproducirnos o divertirnos, las recompensas naturales son las recompensas que hacen que la especie siga funcionando. Comer, tomar, reproducirse. Todo aquello que genere recompensa natural aumenta una hormona que se llama dopamina. La dopamina es una hormona fantástica. Te dice, se viene algo bueno, no te lo pierdas. Mira que es mejor de lo que vos te crees, anda, trabajá y búscalo. Y eso va a pasar con un vaso de bebida cuando tenés sed, va a pasar con algo de comida cuando tenés hambre y va a pasar con una mujer 07, digo yo. 0,7 cintura cadera, chicas, mídanse cintura cadera, no importa si sos gorda, flaca, vieja, alta, pero si tenés 0,7 cintura dividida la cadera, en general el hombre hétero va a dar la vuelta a la cabeza, aunque esté con la diosa delante, viste que hace ese movimiento de cabeza que te molesta, está con vos charlando y dio vuelta la cabeza. ¿Por qué? Porque comer, beber, reproducirse, o ver una persona del otro sexo, si sos hétero, si no del mismo sexo, es de alguna manera una necesidad imperiosa, es natural. Esa hormona dopamina te va a hacer, por eso vos me preguntabas, ¿por qué ver comida, pensar en comida es tan estimulante? Porque aumenta la dopamina y la dopamina es predictora de placer, te dice, se viene algo bueno, va a haber placer, por eso lo buscas. ¿Pero la comida es adictiva? Bueno, ese es un mito. Yo creo que alrededor de la comida como adicción hay más interés comercial y mercado que otra cosa. ¿Por qué mercado? Y porque hay métodos para bajar de peso que te comparan la comida con la adicción y que te dicen que corte, que pongas distancia con la comida y que no comer quita el hambre. Y esto es una perogrullada, está estudiado
que no comer genera más deseo, mayor descontrol, que prohibirte, ¿no? Decirle a un chico que no toque algo, antes de decírselo no existía, ya se lo dijiste, no puede parar. Yo el ejemplo que doy, Valeria, vos lo sabés, le digo a la gente, trata en los próximos 60 segundos, cuando diga ya, no pensar en un árbol verde muy frondoso, lleno de manzanas rojas, colgando de las ramas. Ojo, de ninguna manera se te ocurra pensar en un árbol verde muy frondoso, lleno de manzanas rojas, colgando de las ramas. ¿Cuento? ¿Ya? Seguro pensaste. Porque yo te dije árbol verde con manzanas rojas. Y vos ya tenés en tu cerebro la representación mental, la memoria de árboles verdes y manzanas, aunque sea de la frutería de la Bueno, esquina. Hablando de frutas, hablemos un poco de mitos. La perdón, banana engorda. Esperá que termino. Entonces, como vos, de alguna manera, ya lo conocés, estás pensando en eso. No podés decir milanesa no, chocolate no, y no comerlo. Más te va a gustar. Bueno, sabés que empezamos a hacer un par de encuestas sobre mitos alimentarios y bueno, nos encantaría saber qué piensan sobre los distintos mitos que fuimos comentando. Hagan clic para saber, para poder opinar sobre los mitos. Por ejemplo, el mito de la banana engorda. Bueno, mira, la banana es una maravilla de la naturaleza. Primero porque viene en el envase perfecto. El tamaño de una banana, la común, es un tamaño perfecto para darte saciedad. Está llena de fibra, de potasio y tiene una sustancia que tienen los remedios para adelgazar y los antidepresivos. Probá esta noche, si estás medio compulsivo, si comiste mal todo el día, si te agarró el horario de las brujas, hacete un licuado de banana con leche y te puedo asegurar que no puedes comer durante 2 horas. Y para los calambres también. Para los calambres. O es un mito también. No, tiene algo magnesio, pero lo que más tiene es potasio, fibra, y aumenta la serotonina que te hace tener buen humor, control y dormir bien y saciedad, básicamente. Así que la banana, chicos, divina. Y no te cuento cuando vas a ir al gimnasio, a correr o a andar en bicicleta o llevar el cochecito de tu bebé. ¿Se puede comer fruta después de la cena o engorda? Otro mito más que tiene que ver con esta moda de muchos años atrás que quedó de la comida disociada. Los franceses comen pato con la naranja y los centroeuropeos comen pollo con puré manzana. Es decir, es muy común en Alemania una carne con una salsa de ciruelas. La verdad que la sabiduría cultural de los pueblos hay que respetarla. Todo el resto es mercado. Así que cuando vos te leas algo y te suene demasiado bueno para ser verdad, muy redondito, es un relato. No lo escuches. Y si querés salir de la duda, que no es un mito o que sí lo es, busca otra fuente. Busca en Facebook, busca en... Ser lectores críticos, ¿no? Consumir críticamente los medios de comunicación, los discursos que recibimos todos los días. Buscar distintas fuentes, leer varios diarios, varias revistas, en las redes sociales buscar diversas fuentes. Eso siempre es lo más saludable, ¿no? Para informarse. Bueno, ¿y qué pasa con el pan blanco y el pan integral? Bueno, otro el pan blanco seguro que engorda muchísimo más. Claro. ¿No? Les cuento, de un grano cualquiera, trigo, cebada, centeno, lo que sea, el grano entero tiene la parte de afuera salvado. En el medio se llama endomicio. De ahí por molienda se sacan todas las harinas. Y adentro tiene el germen, de lo que sea, de trigo, de avena, lo que fuera. Las tres partes del cereal salvado, endomicio y germen adentro, cuando están todas presentes, aunque sea molido, es cereal entero o integral. Es decir, que el pan integral, si tiene todo eso, es muy saludable. Calorías no tiene menos que el pan hecho de la harina del endomicio. La parte solamente esa, que no tiene germen ni salvado. ¿Es menos saludable? Sí, pero las calorías las tiene lo mismo. Así que resumiendo, mito derribado, pan integral, re saludable. Habría que comer la mitad de tus hidratos de pan integral cada día, pero bueno, en la Argentina 10% del mercado es solo pan integral. El resto no. Y lo blanco, refinado, tiene las mismas calorías que el integral, pero bueno, es menos sano. ¿Los lácteos predisponen al cáncer de mama? No, bueno, otro mito. Hay mucho dicho sobre el cáncer de mama y la leche. Yo creo que estamos, señores, frente a una lactofobia. Yo estoy muy asombrada, porque cuando yo era chica, o empecé, yo a los 23 años empecé clínica y después nutrición, el sodio era malo para el hipertenso. Y el azúcar era malo para el diabético. Y,
Y el colesterol era malo para el cardíaco. Ahora todo es malo para todos. Y hasta están tirando abajo alimentos maravillosos como la leche. Así que no, es todo un mito. No hay evidencia hasta el momento. De hecho, hay estudios, les digo, si ustedes quieren entrar, hay estudios de la semana pasada sobre leche, lácteos y riesgo de cáncer. No hay riesgo, pero bueno, como todo, cotejá, buscá, como dice Valeria, varias fuentes, sé consumidor crítico de ideas, ideales y consejos. La duda es mejor que la certeza, ¿no? Como decimos en el libro. Absolutamente, la duda es mejor que la certeza. Hay mucha confusión con los alimentos. Hay gente que ya tiene miedo de comer y de tomar todo. ¿Qué hay tanto de mito o de verdad en esto? Mira, yo creo que hubo un error enorme de la industria de alimentos, que fue el silencio. No comunicar, entendiendo que como comer es natural, la gente va a comprar un producto y va a saber qué hacer. Y de ese silencio deja abierta un montón de dudas que aprovecha gente que tiene buenas intenciones, yo creo, no tiene malas intenciones. Tiene buenas intenciones para ayudar a la gente, pero yo creo que la demonización de alimentos acorrala al consumidor y no cambia el mercado de alimentos. Entonces, a mí me preocupa que le peguen a los carbohidratos cuando, te digo, Japón y China, pero Japón sobre todo. En el mundo hay zonas que se llaman blue zones, zonas azules. Se están estudiando, chicos, porque en general esta gente vive 120 años. Se están estudiando qué tienen esas zonas del mundo que tienen gente tan centenaria. Una de ellas es Okinawa, en Japón. Tuve la suerte de estar este año en Okinawa. Es impresionante ver esa gente de más de 100 años haciendo ejercicio, caminando perfecto, llevando sus compras, sin bastones, sin nada, haciendo tai chi. No puede estar la gente tan sana comiendo arroz y ramen fideos tantos años y nosotros demonizar el fideo y el arroz. Algo está mal. Yo creo que demonizar alimentos es un error, porque la gente que no tiene a mano un especialista en nutrición puede comprarlo y está criando hijos, sobrinos, es docente, y se le nota su miedo a la comida. ¿Lo orgánico siempre es más saludable? Mira, si hubiera posibilidad de comer algunas cosas orgánicas serían buenas, simplemente porque no se utilizan sustancias artificiales para criarlos, para digamos, plantarlos. El problema con lo orgánico es que no tiene los chequeos siempre necesarios, y en algunos casos del mundo, en la Argentina no se conoció tanto, como los abonos son abonos naturales para que crezcan. A veces la gente confunde lo natural orgánico con bueno, no lo lava bien y ha habido intoxicaciones. Lo orgánico es fantástico, pero no tiene mayores condiciones o niveles de nutrientes que un alimento no orgánico. ¿Está? En la Argentina es difícil certificar orgánico, ojalá cada vez haya más. Y además es costoso, ¿no? Es más caro, es mucho más caro. Pero el problema, o sea, que no toda la población puede acceder a lo orgánico. Absolutamente. Hicimos una encuesta de ortorexia. Es un nuevo trastorno alimentario. Son aquellos ¿Qué es? Claro. Los que están obsesionados con puro natural, sano y recién arrancado de mi huerta. Te cuento, ¿vos en qué vivís? En departamento. Yo también. No tengo huerta. Yo no podría comer de mi huerta recién arrancado. Una cosa es que quiera ser saludable. Y otra cosa es que si no es sano, en el sentido de puro, sin ingredientes, recién arrancado, orgánico y de tu huerta, no lo podés comer. Y esa gente se pierde compañía de amigos, se pierde momentos compartidos, se pierde situaciones placenteras y la comida ocupa el 80% de su vida. Así que ojo con la ortorexia si sentís que estás atrapado, que la comida ocupa tu vida, que cuando entras al supermercado tu energía se desvía absolutamente y no sabes decidirte. Tenés miedo. Cuando entras a un menú de un restaurante con tus amigos que se piden la pizza, vos estás una hora viendo qué vas a comer, consultá. Nos están preguntando, ¿qué es la porción justa? Bueno, la porción justa es una manera de saber que esta es la cantidad adecuada mientras seguís con tu vida. Y para eso nosotros usamos un recurso en No Dieta, que es emplatá y sacale foto. Y subir a Facebook, compartirla en redes. ¿Pero por qué? Porque seguro estás ayudando a alguien. Y te cuento de dónde surge esto. Hoy se está estudiando en el mundo cómo se hizo, nadie sabe, te cuento,
sociólogos, antropólogos, neurólogos, neurocientíficos, psicólogos, están estudiando cómo hicieron, cómo hicimos como cultura en el mundo para que las porciones sean enormes. Cuando yo era chiquita, el pochoclo del cine era una bolsita de papel madera. Vos también la conociste. Resulta que ahora son pochoclos, así, en un balde interminable. Con lo cual, no se sabe cómo es que no nos hace ruido el balde enorme, cuando tradicionalmente muchos conocimos el paquete chiquito, que era la porción justa. Entonces, nosotros intentamos desde No Dieta que la porción justa te la empieces a armar vos, si podés. Poné en un plato lo que vas a comer, sacale foto, compartilo, y esa es tu comida. Pero no porque no podés, porque querés estar fantástico y no es la última cena. Pero si lo haces 1, 2, 10 veces, tu plato va a ser la porción tuya siempre, va a ser tu norma de consumo. Y con ese plato, sabiendo que mañana podés eso rico que va a estar en tu mesa nuevamente, te alcanza y seguís tu vida. Acá una de las encuestas sobre alimentos procesados nos dio 50 y 50, ¿no? Está empatadísimo. Bueno, es una guerra, ¿no? Hoy es una guerra entre alimentos procesados y alimentos naturales. Y en un punto tienen razón, porque hubo un silencio demasiado grande, no hubo claridad, no hubo una comunicación adecuada. Transparente. No hubo transparencia, buenísimo, ¿vale? Esa es la palabra, gracias. Los alimentos procesados son necesarios para seguir la vida. Nosotros no podemos estar amasando los fideos o teniendo siempre tomate, a veces no podés. O a veces no pudiste hacerte tu yogur. Yo como yogures todos los días y los compro, pero a veces me lo hago. Hago un poco de todo. Me parece que hay un combate excesivo contra el procesado. Y en un país que tiene niveles altísimos de pobreza, ¿no? También en, y de desnutrición. En un país en donde vos no podés tener tu arveja fresca y por ahí la compraste disecada y es un procesado. A mí me parece que llegó el momento, el pan es un procesado. Y yo cocino, vos cocinás, cada tanto nos gusta amasar con Sofía, la hija mayor de ella, hacemos el pan casero con semillitas y todo, pero a veces no puedo y lo compro y estamos bien. Yo creo que esta guerra tiene que ver con una transición, Valeria. El siglo pasado fue el siglo de alimentos para todos. Lo que más había en el mundo es escasez, pobreza y hambre. En Latinoamérica mejoramos muchísimo. En los últimos 10, 20 años bajó 25% el hambre en Latinoamérica. En la Argentina lo mismo. Pero ya llegó el momento de tener alimentos para todos, pero sanos. Con menos sodio, menos azúcar, menos grasa trans, menos calorías. Eso está bien. Ahora, la guerra contra lo que está en la góndola me parece absurdo. Porque la verdad, la mejor alimentación es comer todo natural, lo que puedas, y meter lo procesado que ya viene, que alguien lo fabricó, que tiene que tener una etiqueta clara que diga lo que tiene adentro, y que meches con lo natural, cocinar casero, aún con algo de la góndola. No sé, yo creo, como dijiste vos, yo creo que la vida no es blanco-negro. Yo creo que la salud no es blanco-negro. Creo que si estás polarizado, habría que vencerlo, habría que replanteártelo otra vez. El fanatismo, del que hablamos en el libro. Acá nos preguntan qué pasa con los endulzantes, si son peligrosos o no, y también si es mejor comer miel que azúcar. ¿Cómo nos conviene endulzar nuestros alimentos? ¿Cómo endulzar la vida? Bueno, sí, el endulzante como parte de este mundo de los procesados es parte de lo que se llaman aditivos alimentarios. En el caso de la Argentina, la ANMAT regula eso. Y tiene cantidades máximas para cada endulzante no calórico. Lo mismo EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Si quieren también pueden mirar a ANMAT y EFSA. Y están periódicamente revisando endulzantes. Quiero que sepan, periódicamente se revisan. Grupos de expertos y la misma entidad revisa la seguridad de los endulzantes. Y cuando hay peligro en alguno, se elimina. No se permite utilizar ese endulzante en la industria, ni en tu casa. Así que, mientras no te pases todo el día comiendo un solo endulzante o consumiendo alimentos con un solo endulzante y no superes el IDA, que es la cantidad adecuada diaria que recomienda ANMAT y, bueno, y en general a través del Ministerio de Salud de la Nación, la verdad que no son peligrosos. Un fideo de buena calidad de trigo candeal, un arroz integral, yamaní, un cereal entero. Y los ultra fanáticos pretenden que no haya ni azúcar, ni miel, ni dulce en la vida. Y yo creo que eso está poniendo en riesgo no lo nuestro, que ya estamos grandes, sino la salud de los chiquitos. ¿Te va a gustar que tu hijo, tu nieto, tu sobrino viva creyendo que el azúcar es veneno? Te digo, mi abuelita, tu bisabuela,
de parte de mamá, vino de Europa y tomaba el tecito con un terrón de azúcar que se ponía en la mejilla. Y no era suicida. Así que me parece que el fanatismo más está hablando de una incertidumbre, de una búsqueda de sentido. En un mundo incierto, en una cultura en la que el poder del papá en la familia, la iglesia como institución de cualquier tipo de religión, está cuestionada. Nostalgia del absoluto de Steiner. Les recomiendo ese libro. Claro, la nostalgia del absoluto. Cuando de pronto te recibiste en posgrado y no siempre tenés trabajo, cuando el matrimonio ya está en decadencia, algunos optan por hacerlo y otros no, cuando no hay absolutos, la gente necesita certezas. Y eso lo decimos en el método No Dieta. Y esas certezas pueden ser comer solo esto, con un decálogo, como una especie de Biblia que no se cuestiona. Y a veces un peso, un número en la balanza, puede ser esa certeza que estás buscando. Bueno, cuando arrancábamos decíamos que era el Día Mundial de la Alimentación. ¿Cómo te imaginas la alimentación en el futuro? ¿Puedo definirte, Valeria, qué es para mí alimentación saludable? Dale. Y por ahí les ayuda. Primero quiero decir que un gran error de la gente en general y de los medios y de los científicos es haber instalado la idea de que la alimentación saludable es una responsabilidad individual de la gente, tuya y mía. No. La alimentación saludable es una política de Estado. ¿Qué hay en el mercado? ¿De qué manera se ofrece? ¿Qué precio tiene? ¿Qué hay en la escuela? ¿Y qué hay en la góndola? Es responsabilidad de los gobiernos. No importa qué político sea de turno. Así que primero quiero aclarar que alimentación saludable es una política de Estado y debe ser una política de Estado sostenida a través de los distintos gobiernos. Pero quiero definir qué es alimentación saludable. Primero, alimentación saludable es completa. Tiene que tener de todo. No puede tener de verdura y nada de lácteo, o todo cereal y nada de verdura, ¿sí? Tiene que ser variada de cada grupo de alimentos, ya sea fruta y verdura, carnes o proteínas si sos vegetariano, proteínas vegetales, lácteos o reemplazos de calcio, todo lo que sea, tiene que haber variedad. Bueno, comer, puedes decir que comes verdura porque comes tomate. Tiene que haber tomate, lechuga, zanahoria, repollo y lo que vos quieras. Variada, dijimos completa, que tenga de todo, variada, mucho de cada grupo. Tiene que ser compartida. Yo como con Valeria, como con mis amigos, como con mis colegas. La comida es importante compartirla. Somos comensales, lo estamos perdiendo en la Argentina. Comer en familia hace bien. Comer en familia hace saludable. Bien. Con amigos hace bien. Otra cosa que es una alimentación saludable es que tiene que ser placentera. No puede ser que comer sea un ejercicio intelectual y solamente un ingreso de nutrientes. Para eso comete polvitos, no. Tiene que ser cocinado casero y, de alguna manera, ser un momento placentero. Una alimentación saludable tiene que ser sostenible en el tiempo. Si la dieta que estás haciendo no se la darías a tu abuela de 85 y a tu bebita de 3 años, no es para vos tampoco. Y una alimentación saludable tiene que ser sustentable para el planeta. Si estás comiendo cosas que crees dañan al planeta, cambia tu perfil alimentario. ¿No dietas para todos? ¿Desde un bebé hasta un anciano? Nosotros pensamos no dieta. El primer no dieta, hace 10 años cumple no dieta. El primer no dieta era un momento en el que dije, vamos a escribir puentes entre la alimentación y el placer. Porque hay una ausencia del placer en el debate. El debate, ya sea científico, de cuál es la dieta saludable, o el debate regulatorio en el Parlamento, en el Congreso, para ver etiquetado frontal de alimentos, que ahora está sucediendo, una reunión hace poco en la UCA, la ausencia del placer en el debate es impresionante. Hablan de cómo rotular alimento, el etiquetado. Hablan de cuál es la dieta y nadie dice, che, ¿y el placer? Así que, primero, no dieta fue eso. El placer tiene que ver con la comida. En este otro, nosotros empezamos a darnos cuenta que la gente no come por hambre real, que come por puro placer y que come por emociones. Entonces, esta vez, no dieta, hace foco en qué hacer con esas emociones, cómo reconocerlas, cómo respetarlas y transitarlas y aceptarlas, y que la comida no tape nada de eso. Los brazos de tu gente que te quiere, la oreja de tu gente que te quiere escuchar, o tu terapeuta, si podés pagarlo, y si no, en la Argentina hay un montón de centros que atienden gratuitamente en los hospitales públicos con psicólogos.
Métete en redes, a veces tenés amigos invisibles que están dispuestos a escucharte. Siempre hay foros donde hay gente que le pasa lo mismo que a vos. Me parece que la comida no tiene que ocupar ese lugar. Las emociones son fantásticas. Y este segundo no dieta es para eso. Pero sigue teniendo una metodología, que es lograr un peso cómodo y sano sin renunciar al placer. Hay dos conceptos. Respetando sí. tus emociones. Hay dos conceptos básicos en no dieta: monólogos cómplices y ambiente seguro. Explícanos cada uno de ellos. Bueno, una de las cosas que nosotros creemos es que vos podés disponerte un ambiente en la oficina, en tu casa, la mesa de tu cocina, la compra del supermercado o la escuela donde trabajás, que trabaje para vos. Porque los humanos tenemos tanto para pensar que cuando vos tenés que estar controlando, Mónica, no agarres una más, basta, ya está, vas a engordar. La verdad, desvías energía vital en algo que no tiene sentido. Preguntate cuánto compras, preguntate cuánto pones en la olla de arroz, preguntate qué hay en la mesa de tu cocina, preguntate cuánto compraste y tenés en la alacena por si caen los chicos, los o como amigos. Decimos en el libro, comprá lo justo, cociná lo justo, serví lo justo, comés lo justo. Exacto. ¿No? Eso es ambiente seguro. Es mucho más fácil planificar tu entorno para que trabaje para vos y no vos tener que decidir frente al plato. Frente al plato, la verdad, al piste perdiste. Entonces, armate un ambiente seguro. Un ambiente seguro tiene que ver con todo lo que puedes hacer. Tampoco es un ambiente seguro sentarte a la mesa, una mesa que se ha convertido en tu casa en una batalla campal cada noche. Hay familias en donde la mesa, Valeria, es una guerra. Es el momento de reprocharle a la mujer que no hizo esto, a los hijos que no se hicieron cargo de hacer la cama, y a, qué sé yo, a la abuela que hace ruido cuando come. Lo cierto es que la mesa no es el lugar para las peleas. ¿Es ambiente seguro el pochoclo en el cine, el tarro de pochoclo? Como digo yo, el balde pornográfico de pochoclo no es un ambiente seguro. ¿Qué haces comprándolo? Comprate el chico, querés más mañana. Si lo puedes comer mañana otra vez. En la oscuridad del cine, con esa película que te encanta, comes automáticamente. Vas a poner el automático y fuiste. Okay. Y monólogos decía, cómplices. Monólogos cómplices. ¿Y qué es la disonancia cognitiva? Bien. Porque un capítulo del libro hablamos de eso y la gente pregunta, ¿qué es la disonancia cognitiva? Es muy difícil ese concepto. Bien, te cuento cómo es. Explícalo fácil. Hace muchos años, un señor muy inteligente, León Festinger, descubrió que a la gente nos hace ruido cuando lo que pensamos o decimos no coincide con lo que hacemos. Y te doy un ejemplo que me pasó hace poco. Día de lluvia, vuelvo del centro de trabajar, de consultorio, llueve, hacía frío, paraguas chiquito, yo soy grandota, y veo un señor tirado en la esquina con un colchón mojándose. Y yo estaba apurada por llegar a casa caminando, y me dio cosa, y di unos pasos más, y volví, me hizo ruido, yo me creo buena persona. Y yo no puedo seguir adelante pensando que hay alguien que no come un plato caliente. Entonces volví. La disonancia cognitiva es ese ruido que te hace, ese malestar que te genera, un divorcio, un cortocircuito entre lo que pensás y lo que haces. Yo tenía un cortocircuito, el señor se moría de frío, yo me iba calentita a mi casa, mojándome mientras caminaba, pero calentita a mi casa, a tomar sopa, lo que fuera, hacía frío, era invierno, y este señor estaba ahí. Entonces volví, le compré comida y se la di. Resolví mi disonancia cognitiva. Pero danos un ejemplo ahora con la alimentación. Ahora les cómo haces con la alimentación, lo van a entender ustedes. Te propusiste bajar, ya estamos en octubre, esta dieta va a funcionar, ojalá hagas no dieta, ¿eh? Acuérdate el método no dieta. Y resulta que empezaste, pero tu amigo hizo una pizza casera a la parrilla increíble. Vos crees y te decís, quiero bajar de peso, voy a comer bien, no voy a comer esto, no voy a comer más de dos porciones. Eso es lo que te decís, lo que pensás. Pero finalmente te comiste 5 porciones de pizza. Ese cortocircuito entre lo que te decís, quiero bajar, quiero un cuerpo cómodo para esta primavera y verano, y comer 5 porciones de pizza es un ruido tremendo. Ahora, ¿qué haces si no querés cambiar y seguir comiendo las 5 porciones de pizza? ¿Cómo lo resolvemos cuando no cambiás comer las 5 porciones? Porque podrías comer 2 y mañana otras 2. Como hice yo con el señor que tenía frío, se estaba mojando, el señor que no tenía casa. La manera más fácil de resolverlo es decirte algo que funciona fantástico, ¿no? Yo podía haberme dicho, bueno, pobre, él eligió estar en la calle. Yo no tengo la culpa que él iba en la calle y tenga frío. Me voy a mi casa. Yo podía haberlo dicho, ¿o no? Yo resolví no decirlo. Yo resolví cambiar lo que hago y no cambiar lo que me digo. Cuando cambio lo que me digo, yo lo que uso es un monólogo cómplice. Una frase que me permite sentirme bien sin cambiar nada y todo sigue igual. En el caso de las dietas, de la comida, del cuerpo cómodo, de la salud, nosotros tenemos monólogos cómplices que nos permiten seguir comiendo, seguir en el
control remoto en la compu, en lugar de ir a caminar, andar en bicicleta, hacer un barbar un partido, o llevar el cochecito de tu bebé y de alguna manera seguir adelante en mi vida. El monólogo cómplice es esa frase típica tuya que te decís para no cambiar nada. Pregúntate, ¿mañana empiezo? ¿Hace frío? ¿Estoy cansado? ¿Está muy rico? ¿Tuve un día malo? ¿Me lo merezco? Son monólogos cómplices. Acordate, cuando pensás algo, sosténelo. Y si no lo sostenés y te decimos un monólogo cómplice, la verdad no te va a ir bien en nada, pero tampoco te va a ir bien en bajar de peso, en tener un cuerpo cómodo y sano. Acá tenemos a alguien que está haciendo, en realidad está dudando entre irse a dormir la siesta o seguir escuchándonos. Entonces pregunta, ¿dormir la siesta engorda? ¡Qué divina! Nada, dormir la siesta, te digo, los pueblos saludables duermen un poquito de siesta, lo que sí hay que dormirla menos de media hora, no te enojes conmigo, con la persiana levantada, con bastante luz. O sea, termina de escucharnos y después te dormís media hora. Deja todo prendido, es decir, no luz, pero luz natural, no es bueno dormir más de media hora, porque cambian un montón de hormonas que se desarreglan un poquito en tu reloj mental, cerebral. Pero está bueno hacer una siesta cuando tu día está pesado y falta para la noche y para la cena y para que termine tu día. Pero no engorda. Lo que engorda es... ¿Puedo? Sí. Engorda. Comer mucho, no comer, moverte nada. Y sobre todo engorda. Dormir menos de 7 horas a la noche. Engorda no vivir a 19 grados cuando es invierno. No pongas 24, no pongas 30 grados en tu casa. Vivir a 19 grados, a menos de 20 adelgaza. Sí, empezá a mirar lo que haces con tu auto, con la oficina. Viví a 19 y ponete algo encima. Engordan algunos remedios que te dan y no deberían darte. Fíjate bien, preguntale a tu médico, corticoides de más, antibióticos en exceso en los chicos. Engorda, de alguna manera, no comer saludable fibra que te mantiene una flora intestinal, ahora se llama microbiota, porque la flora intestinal no era flora, era fauna, eran bichos. Entonces, hoy se llama microbiota, es un kilo de bichos buenísimos que están en los alimentos fermentados, en el yogur, en el tempé, en el miso, en el chucrut, en un montón de alimentos que no tenemos tan comúnmente en casa, pero sí el yogur, o hacételo o compralo, esos bichos buenos están ahí en esos productos, pero además se alimentan de fibra. Es decir, que cuando comes fruta, verdura, con la fibra, no le saques, no hagas juguera, hace un licuado con toda la fibra, tenés buena microbiota y te permite tener buen peso. Así que mirá las maneras diferentes de engordar o no, que no tienen que ver con comer mucho y moverte poco, que siguen siendo las dos principales, ¿vale? El hambre hedónico en la porción justa, ¿está bien? Bueno, el hambre hedónico en la porción justa es la mejor manera de ser saludable. Y te doy un ejemplo, porque nosotros lo damos en No Dieta, que es el francés. Hay muchos estudios que comparan a los franceses con los norteamericanos. Y ponen en el medio a los belgas o japoneses que están ahí en el medio. El norteamericano está obsesionado en general con qué come. Y están gordos, porque la idea es prohibirse. El francés, en el polo opuesto, nació entendiendo que tiene derecho al placer. Nació, come manteca, come chocolate, come croissant, come jamón, pan francés, toma vino, toma menos productos light y son flacos. ¿Por qué? Porque ellos saben que mañana siguen comiendo. Y ese saber que mañana siguen comiendo genera algo que lo decimos nosotras como la certeza baja el deseo. Pensá, ustedes me van a entender el que tiene 10 años de pareja, no importa casado o no casado. La certeza baja el deseo. No lo elimina, lo baja, lo vuelve más controlable. No es lo mismo tu chico, tu chica. El deseo no el amor. No el amor, no el amor, está bueno. No tu chico, tu chica, te sigue gustando. Pero no es lo mismo que la primera vez que salieron, chicos. ¿No? Yo tengo 40 con el mío. Digo, no te enojes, Mario. De alguna manera, la certeza baja el deseo y entonces un poquito de placer, un pequeño placer todos los días te permite que te alcance y seguir tu vida sabiendo, mañana lo tengo otra vez. ¿Por qué comérmelo todo hoy si quiero estar fantástico? ¿Cómo obtener hierro sin comer carne? Bueno, la manera de comer hierro es comer hierro de fuentes vegetales, por ejemplo, arvejas, porotos,
en general todo lo que sea legumbres, espinaca, pero la manera de mejorar la absorción del hierro, porque el hierro inorgánico, el que viene del mundo vegetal, a diferencia del hierro hemo, que viene del reino animal, se aprovecha menos. Entonces conviene acidificar con vitamina C, o si no, un jugo de naranja, o ponerle un kiwi, no te gusta en la ensalada, comelo después de postre, frutillas que ahora empezaron a ver, o simplemente un cítrico, un vasito de jugo natural. Trata de ponerle algo ácido porque transforma el hierro férrico a ferroso, que es la manera en que el cuerpo puede aprovecharlo. ¿Es mito o verdad que el pomelo no sirve para tomar remedios? ¿No conviene tomar medicamentos con pomelo? No, es tremendo. Se descubrió, ustedes saben que los remedios son degradados en el cuerpo por una enzima. Es una sustancia que trabaja para nosotros y que vuelve no tóxicos los remedios que tomamos o otras cosas que comemos e incorporamos porque están en el medio ambiente. Y es una enzima que se llama citocromo P450, tiene un nombre medio raro, pero es así, si hay alguien del área de la medicina lo conoce. Y la citocromo P450 está alterada por compuestos que están dentro del pomelo, con lo cual si tomas remedios no comas pomelo, o por lo menos no en el momento cercano a la ingesta de ese medicamento. Durante la menopausia, ¿engordar es destino? Bueno, interesante. En la menopausia las hormonas están en contra. ¿Por qué? Porque en general bajan los estrógenos, que adelgazan. Lamento mucho. Y la progesterona en general se mantiene un poquitito más arriba, pero los estrógenos bajan. Y los estrógenos, la verdad que nos mantienen más flacas. Y además el estrógeno te mantiene la forma femenina. Es decir, cuando dejas de tener estrógenos, sí engordás más como un hombre, es decir, no engordás cola, muslos, panza, sino que engordás tórax, panza, brazos, tronco, ¿sí? Con lo cual, si engordás, engordás como un hombre, ¿eh? Con la morfología de hombre, es decir, engordás tipo, digamos, pelota de rugby en lugar de guitarra, ¿no? Sí engordás, pero no es destino engordar. ¿Y qué se puede hacer para no engordar? Yo creo que el consejo que le daría, como les doy a todos, no te acuerdes del cuerpo en septiembre, octubre. No te acuerdes de que tenés un cuerpo porque hace más calor y hay 28 grados hoy. Acordate todo el año que tenés un cuerpo y que vale la pena invertir en tres cosas. Primera cosa, estilo de vida, ¿no? Como decimos en No Dieta, tres ejes. El primero, sumá pasos a tu vida, 10.000 pasos por día. Si no haces nada, bájate con el celular cualquier aplicación gratuita de pasos. Y trata de ir subiéndolos. 10.000 pasos es lo mínimo promedio para estar sano. Es decir, suma pasos a tu vida. El segundo eje, todo el año, antes de la menopausia y después, por supuesto, es seguir las 5 reglas no dieta. Ambiente seguro, 4 comidas repartidas en horarios flexibles, comí un solo plato, sacale foto, subilo a redes, ya está, mañana es otro día, a la noche es otro día. Cuarta regla, en una comida, en ese plato de almuerzo, de la comida principal, ponele una proteína buena, animal, si sos omnívoro o flexitariano, como se dice ahora. Y, por supuesto, proteína vegetal, tofu, soja, quinoa, lo que sea, si sos vegetariano o huevo. Si sos vegetariano, con verdura. Y en la otra comida, en la cena, trata de poner un hidrato con verdura. Entonces, proteína con verdura, hidrato con verdura. Esa es la cuarta regla. Y la quinta regla, un placer pequeño cada día. Porque la mejor manera de no comerte todo es la certeza. Hoy lo tengo, mañana lo tengo, lo voy a tener todos los días de mi vida. No voy a descontrolarme. Y comerlo con alguien, ¿no? Siempre acompañado. Comerlo acompañado. Dijimos entonces, tener una vida saludable es 10.000 pasos por día, seguir las 5 reglas no dieta y, por último, aprender a diferenciar y a reconocer y respetar tus emociones. Las emociones te informan. Para eso tengo que aprender a reconocerlas, a aceptarlas. La gente le tiene miedo a las emociones. La gente le tiene miedo. Pues es que es muy interesante porque la gente, cuando vos le decís, ¿qué pasaría si sentís ansiedad y no haces nada? Me tomo un té. No tomás el té. Me como un chicle sin calorías. No. Vos estás ansiosa, no tomás té, no comes chicle. Se pone así. ¿Qué puede pasar? Y cuando empezamos a preguntar, ¿qué puede pasar? Lo peor. Nada. Nada. Esa ansiedad te está diciendo que hay un cortocircuito en tu vida entre la demanda de la afuera y lo que vos querés hacer. Escuchala. La ansiedad es buena, escuchala. Es la única consejera que vas a tener.
Si no, todo va a seguir igual, pero vos estarás más gorda porque comiste para no tener ansiedad. Por eso, si querés estar saludable antes de la menopausia o después, 10.000 pasos por día, las 5 reglas no dieta, y aprendí a manejar tus emociones sin usar comida. En el desayuno, ¿es mejor el pan fresco, el pan tostado o las galletitas? Bueno, durante mucho tiempo, primero desayuná. Los argentinos no desayunamos. Yo a veces le pregunto a la gente, che, ¿desayunás? Sí, me tomo un mate. Mate, yo tomo mate. Sí. No, no es desayuno. Desayuno es comer algo sólido. Así sea un yogur, un omelette, una tostada, lo que quieras. Sí. Pero algo, ¿sí? Con la bebida. Lo segundo, me decís, ¿qué es mejor de los hidratos? Primero es mejor lo que te guste. Y manejes bien. Hay alimentos que te disparan descontrol. Y hay otros que manejas mejor. Siempre es mejor una unidad. La porción justa. Siempre mejor una rodaja de pan que galletitas, no porque la galletita sea mala, sino porque la galletita viene en paquete de 16, de 20. ¿Y cómo haces para comer 4 cuando quedan unas cuantas y tu día viene mal? Así que siempre es mejor, qué sé yo, un pan árabe, rodaja de pan y galletita, ponete las 4 en un lugar y prometete que a la noche tenés más, si te funciona bien, si no, no. Ahora. ¿Es mejor tostado o sin tostar? Eso. Mira. Para la gente que tiene diabetes, lo mejor es no tostarlo, porque cuanto menos cocido está, demora más tiempo, el pan forma una especie de goma en el estómago, demora en degradarse, en salir del estómago y el azúcar no sube, sube lentamente. Ahora, si no tenés ninguna enfermedad y te gusta tostarlo, a mí me encanta tostado, tostalo que está buenísimo. Las pastas, ¿se puede comer pasta y perder peso? Mira, se puede comer de todo en la porción justa y perder peso. No es que un alimento solo te va a engordar. Eso es bastante llamativo, ¿no? La gente, a mí me da mucha risa cuando todos creen y le pegan a la gaseosa. No es bueno tomar mucha gaseosa común, pero digo, yo no conozco gente que... Las calorías de cualquier alimento cuentan y cuentan claro, igual. Yo no conozco gente, es muy interesante, o sea, me suena muy... Muy naif, muy crédulo, pensar que a una persona le vas a sacar solo una cosa y va a adelgazar, ya sea el pan, la gaseosa o el fiambre. Mucha gaseosa, mucha cerveza, mucho fiambre y mucha comida lo va a engordar. Y el que toma mucho de una cosa, come mucho de otra cosa. Es decir, el que tiene el hábito, el patrón alimentario de comer mucho y tomar mucho, lo va a seguir haciendo de lo que sea. Por eso es como es más complejo. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es comprar el método no dieta. Nada. ¿Y cuál sería la porción justa de pasta? La porción justa de pasta para una mujer es 100 gramos en crudo. 100 gramos para, si querés medir, comprate fideo seco, que es el mejor, trigo candeal. El trigo candeal es un trigo duro, único permitido en Europa, en Italia desde el 85, en la Argentina cualquiera se puede vender, en Italia lo único que permiten es trigo candeal, es un trigo que tiene, se llama trigo duro, es un trigo que tiene una red de proteínas, adentro está el gránulo de almidón, y entonces, como no se gelatiniza, no se degrada, se degrada lentamente, te llena, por eso es al dente hay que comerlo, y engorda menos. Entonces, 100 gramos de pasta, ¿cómo lo mido? Una taza de té, si te gusta el fideo corto, pene rigate, moñito, tirabuzón. Y cortá una botella de agua mineral y dejá el cuellito y lo que entra ahí de espagueti, de fideo largo, son 100 gramos de fideo seco eso largo. Para la mujer. Para la mujer. Y para el hombre son 150, es un poco más. Eso en agua y mezclalo. Un día con verduras sarteneadas, un día puedes ponerle pollito, pedacitos de atún de lata o si tenés más dinero y podés invertir un poquito de salmoncito, pero básicamente calamares, lo que tengas ganas de ponerle, o una boloñesa no hecha con fritanga y todo lo demás. Yo te diría que tengo pacientes que han bajado cuando les he dado la pasta y comen una vez al día carne con verdura y en la otra pasta con verdura al dente. Y te digo, bajan divino y no tienen compulsión. ¿El salmón rosado es tóxico? Bueno, hace un tiempo me acuerdo en una feria leer y comer, me encuentro con Christophe, el cocinero que ustedes conocen, que había empezado a hablar de que, bueno, el color del salmón era intenso porque le ponían colorante. Y me acuerdo que nos conocimos ahí y le dije, Christophe, no digas eso porque la gente te escucha mucho y sos un tipo que la gente sigue.
porque el colorante ese que él creía que era, en realidad es zanahoria, es caroteno, es un colorante natural de zanahoria que se le pone a los pescados de criadero. Les cuento que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda la acuicultura, la piscicultura en el mundo, recomienda porque no hay, con la cantidad de pesca que hay en el mundo, no va a haber peces, ni hay peces para todo el mundo, si no hay peces de criadero. Y en el criadero, como se crían en un lugar más chiquitito, por supuesto que les ponen todo aquello que encontrarían en el mar, en las algas, se los ponen. Pero no son colorantes artificiales, son carotenos naturales. Así que de ninguna manera es tóxico, son de criadero. Y bueno, ojalá tuviéramos mares y ríos con salmones criados ahí libremente. Pero bueno, el mundo que tenemos es este, hemos hecho mucho lío. Y bienvenido el pescado como sea, con omega 3, maravilloso. ¿Quieren saber qué opinas del bypass gástrico y de la nueva inyección para la obesidad? Bueno, yo creo que la cirugía de la obesidad está indicada y creo que hay gente que no ha podido con un montón de estrategias, con estilo de vida, moverte 10.000 pasos, comer con las 5 reglas no dieta o como la dieta que te dé tu nutricionista que sabe lo que te da. Y, por supuesto, manejar tus emociones sin comida. Hay gente que no pudo con eso y necesita remedios. Y no había remedios. En la Argentina está aprobado para uso crónico un solo medicamento, se llama Orlistat. Está incluido en el PMO, Plan Médico Obligatorio. Así que acordate que tenés derecho a que te lo cubra el PMO. Lo tenés que cubierto por tu obra social, tu prepago, lo que tengas. El Orlistat. El Orlistat inhibe 30% la absorción de las grasas que comes. ¿Tá? No es nombre comercial, es el nombre de la molécula. Eso es lo que había hasta ahora. Pero ahora surgió en el mercado una nueva molécula que se llama liraglutida. Y la liraglutida es una hormona natural que se forma en el intestino cuando comes y va al cerebro a decir basta. Es inyectable. Y está en el mercado desde este mes, octubre, y es un recurso para no llegar a la cirugía bariátrica. Por eso decía. O sea, no es para todos. Estilo de vida. Si querés perder 3 kilos. No. Ni liraglutida ni Orlistat es para vos. Primero, estilo de vida. Con tu nutricionista, tu profe de educación física, el gimnasio, o vos con el cuentapasos y con lo que puedas manejar tus emociones. Si no podés con eso, fármacos. Tenemos Orlistat y tenemos liraglutida. Y lo tiene que dar un médico. Por supuesto. Y si no podés con nada, hay gente que llega a ser obeso mórbido. Estamos hablando de gorduras impresionantes, grandes. Sobrepeso importante que pone en riesgo la vida porque da hígado graso, da deterioro y riesgo de Alzheimer y Parkinson, aumento de tipos de cánceres complejos, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, infarto y ACV, problemas articulares, problemas venosos, infertilidad en hombres y mujeres. Es decir que la obesidad es una enfermedad en sí misma, no es solamente un factor de riesgo. Por eso es que digo, si vos tenés una obesidad mórbida, tenés indicación de cirugía bariátrica. Ahora, yo qué estoy viendo, me van a matar mis colegas cirujanos bariátricos, yo veo una bypass manía. Yo veo gente, lamentablemente Valeria, que engorda para poder operarse. Y eso me parece que no. Porque es una solución mágica. Porque es una solución mágica, porque lógico, te achican el estómago, y te acortan el intestino, que no absorbe, y bajas de peso. Pero la gente después de 2-3 años empieza a engordar un poquito. Y creo que si haces bien estilo de vida, 10.000 pasos, comer bien, manejar tus emociones sin comida, y si tenés algún fármaco, si no podés con eso, o con terapia, o la que puedas, quizá no llegás a la cirugía bariátrica. Pero creo que la indicación de cirugía bariátrica está adecuada cuando hay gente que no puede. No estoy en contra de la cirugía bariátrica, me parece un recurso. Hay gente que le ha cambiado la vida. Le ha cambiado la vida a la cirugía bariátrica. ¿Se puede tomar una copita de vino todas las noches y eso reemplazaría al dulce por día? Sí, yo creo que sí. El que tenga ganas de un placer cotidiano, tu placer cotidiano puede ser, por supuesto, una copa de vino. Favaloro decía 3 dedos horizontales. Digo, porque hay gente que se toma una copa así, no. 3 deditos horizontales es la cantidad de vino, sobre todo en la mujer, una copa, 120 calorías. Pero bueno, es buen Malbec. Si tomás una copa de vino, no algo dulce. Mira, yo no sé, habría que verlo eso, miralo con tu nutricionista, pero básicamente si te comiste
un alfajor y te comiste una factura y te tomás dos copas de vino, por supuesto que va a ser mucho. Pero si vos podés negociar con tu cabeza sabiendo que voy a comer un mini alfajor o voy a comer una galletita bañada en chocolate, que es menos de 100 calorías, y una copita de vino, como decía Favaloro, tres dedos, bien pueden ser parte de tu plan cotidiano. ¿Qué opinas de las dietas cetogénicas? Bueno, explico a la gente qué es la dieta cetogénica, porque la dieta cetogénica es una dieta que elimina los hidratos y vos vivís en acidosis, tu cuerpo está en acidosis, en un estado de acidez, parecido al del diabético descompensado. Y te aumentan, ¿por qué estás en acidez? Porque aumentan unas sustancias en sangre que se llaman cuerpos cetónicos y que te quitan el hambre. Entonces la gente está chocha, ¿no? Ahora, te cuento, 15 días de dieta cetogénica aumentan unos tóxicos de cerebro y de vaso sanguíneo que se llama metilglioxal. Así que ojito con hacerlo eternamente. Ahora, si te separaste y querés entrar al mercado, dale a una cetogénica un corto tiempo. Si se va a casar tu hija y en el video no querés que después te carguen tus nietos, bueno, cetogénica por un tiempo. La cetogénica no es un recurso heroico. Si tenés que entrar en el tomógrafo y no entrás, si la vida se te pone dura, hace una cetogénica un tiempo. Pero a mí me preocupa, Valeria, que están haciendo cetogénicas, te cuento, meses, años. Y la verdad que... Está muy asociada a los deportistas, ¿no? Está muy asociada al CrossFit, más que nada, al CrossFit, y a muchos profes de educación física que no son especialistas en nutrición. Chicos, pueden venir a... Estoy haciendo publicidad a Favaloro. Pueden venir a Favaloro a hacer una diplomatura de obesidad. Vénganse. Por lo menos fórmense si van a hacer algo porque la gente les cree a ustedes. Ustedes son buenos para acompañar a la gente a estilo de vida. ¿Se acuerdan de estilo de vida? Si no podés fármacos y si no podés cirugía bariátrica en obesidad. Pero ustedes pueden ayudar a hacer un buen estilo de vida a la gente, cambiar la vida. Pero si se meten en la comida y no saben y les recomiendan cetogénica a gente que no debiera hacerla, me parece que es intrusismo. Bueno, vamos a ir terminando. Les recuerdo, les muestro el método No Dieta para el que quiera comprarlo, leerlo. Bueno, gracias por estar acá, por acompañarnos, por escucharnos, por preguntarnos. Y los invitamos, si quieren venir a la presentación del libro. El 22 de octubre a las 6 de la tarde en Daín Espacio Cultural. Y les cuento, escríbanos, díganos qué les parece, porque desde ahí salen los nuevos libros, las nuevas ideas. Nosotros no podríamos hacer nada de lo que hacemos si no tuviéramos cada día, no me quiero emocionar, si no tuviéramos cada día esa maravilla de la opinión de ustedes diciéndonos gracias en cualquier rincón de Buenos Aires o de la Argentina o del mundo, nos pasó ahora en Madrid. Así que gracias por compartir ideas. Los esperamos.